Les vamos a mostrar cómo no deben de hacer una instalación, porque es algo bien común que se encuentra. Aquí hay varias personas que trabajan aquí en Webby, y en todos lados donde van a hacer mantenimientos y demás nos encontramos con una cochinada de jale, como esa cochinada que nosotros hicimos para ejemplificarlo. Claramente así no instalamos nosotros. Pobre cosita fea. Entonces, no hagan eso, nunca, nunca lo hagan. Y entonces existen varias maneras de hacerlo bien. La primera es que, o la más económica, podríamos decir, es hacer un pasamuros, que es lo que vamos a terminar haciendo aquí. Con esta cámara se va a hacer un pasamuros y va a quedar al interior la conexión de una caja estanca, en la cual se van a quedar las conexiones y de ahí se va hasta el grabador. Por ejemplo, llegando aquí, tenemos esta bonita cámara, que es una cámara que tenemos de detección facial. Esta nos ayuda a que cada vez que alguien sube lo va detectando, y esta está colocada con una caja de conexiones. Esta es la manera más óptima de colocar equipo, porque pues, está bien fregón. También está con un pasamuros, pero las conexiones están aquí, y una vez que cruzas, pues ya el cable va hacia donde tenga que ir. Y ahora, entrando de este lado, tenemos este otro modelo de cámara analógica, y está colocada también con pasamuros, pero esta es una pared de tabla roca. Entonces, cuando tengan paredes de tabla roca, se les puede invitar a hacer eso, porque todas tus conexiones quedan adentro de la tabla roca y ya viajan por medio de la tabla roca hasta tu equipo, o te puedes ir por el plafón si tienes falso plafón. Entonces, son maneras de hacerlo de manera correcta. De este lado tenemos una cámara IP que igual está por dentro de la tabla roca. Esto no es muro, tabla roca, igual conexiones IP quedan por dentro de tabla roca o plafones, muy bien. Y de este otro lado tenemos otra, que esta es analógica, y esta sí está sobre muro, literal, aquí ya no es tabla roca, pero también la tenemos con pasamuros, entonces la conexión está aquí en el interior. Irónicamente aquí la conexión está afuera, pero está en el segundo piso a 6 metros de altura, no es algo que pueda manipular a alguien o robársela rápidamente, entonces está protegida. Y aquí bajando de las escaleras tenemos este otro modelo instalado, también de disuasión, y bueno, está aquí muy cochinito, pero pues esta es la manera, o sea, va el cable a la orilla, sale, tiene su cajita de conexiones, aunque está en interior, y esta es la forma pues de lo más correctito que lo podrías instalar cuando no usas una caja de conexiones. Le colocas una cajita estanca y ya se ve mejor. Y al final esto es lo que dejamos. Ya quedó ahí parchado. Utilizamos, ya saben, siempre unas plastilinas Play-Doh, pero que son especiales para la pared. Y ya con eso se resana bastante bien. Va a faltar pintarle, pero vamos a darle una manita de gato aquí a las oficinas, que ya se están despintando desde hace tiempo. Y la intención del video pues era mostrarles cómo se hacen instalaciones bien. No vamos a decir que perfectas, porque no están hechas con tubería. Están aquí las... Nos pasamos cambiando cámaras cada rato, pero esa era la idea, que vieran qué onda, cómo se hace, que se vea chido, que ustedes también lo hagan, que lo tomen de un poquito de ejemplo de hacer las cosas bien para sus clientes cuando son instalaciones domiciliarias o a lo mejor de oficinas que no ocupas meter tubería. En industrial pues ya lo han visto en el video del estacionamiento, los videos industriales que hemos subido, pues es otro desmadre, pero creo que si haces eso pues no andas viendo estos videos de instalaciones sencillas, pero bien hechas. Bien hechas, esa es la idea, que lo hagan chido. Y los invito a que, igual si han visto instalaciones bien feas, la pueden colocar sus comentarios por aquí y decir qué cochinadas vieron. O también podemos hacer un hashtag instalaciones feas, no sé, por aquí pongo el hashtag, y empezamos a subir contenido en el Facebook, en el fanpage, para hacer una recopilación de instalaciones muy graciosas que nos ha tocado ver, como la que vieron al principio, que teníamos aquí provisionalmente cuando colocamos la cámara Copic, y que aproveché y dije, luego hago un video de instalaciones, así que por mientras póngala así bien mal, porque es bien usual, es bastante usual, más común de lo que uno quisiera. Realmente se hacen esas cochinadas, y pues nada, así que no hagas cochinadas. Mi nombre es Héctor Carvajal, viste otro video de Webby Servicios, instala chido, que te vaya muy bien, vas a tener muchos más clientes, nos vemos la próxima. Esto sería todo por el video de hoy, recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal, y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.